pues claro. Resulta que eras chambao. Para mí era, la verdad, que impensable, ¿no? El venir a Bulgaria a hacer 3 días, llenarlo, pasármelo tan bien y conocer a gente tan auténtica como todos vosotros. Tiniebla de aquí, el más allá. Somos como dos en uno, somos como uno en dos. Que me absorbe, que me atrapa y que me vuelve a arrastrar. Esta es la permanente batalla, los gladiadores sin par. Solo uno, solo tú. Strike from Spain, from Málaga, from Andalucía, for everybody, for all of us. The big bang, the big bang, for Chambao, from Málaga. Son las madrugadas verdes, cobijo del sur. Yeah.
Bueno, pues yo nací el 18 de enero de 1975. Nací en una familia muy humilde, obrera, como la mayoría de las familias que intentan salir para adelante en los años finales de años 70 en España, que acababa un poco la dictadura de Franco y todo esto. Y bueno, la verdad es que vine en una época en la que todo empezaba a cambiar un poco en España y en consecuencia en cada casa. Era una niña bastante sencilla y no sé, no era muy rebelde, era bastante obediente. Me gustaba muchísimo el deporte, hacía atletismo en mi colegio hasta, pues no sé, desde muy chiquitilla hasta los 15 o 16 años, por ahí. Mi madre, para dormirme, no me cantaba Nana, pero se inventó una que era ea, 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 el perrito y el guagua, ea, ea, y así me dormía. Y a mí se me ha quedado en la cabeza. Ya no quiero vivir con los temores, yo prefiero entregarme a la ilusión. Que esté a gusto y feliz con lo que tengo y con lo que soy, ¿no? Sin querer abarca muchísimo, la verdad. Hay veces que quiero cambiar muchas cosas de mí y hay otras veces que digo, joder, no voy a intentar ser perfecta, ¿no? La magia de las personas reside un poco ahí, ¿no? En tener defectos y virtudes. Sí que intento tener un poco más de paciencia porque soy muy impaciente. Intento ser un poquillo más reflexiva, pararme dos o tres veces antes de hacer algo o de decir algo. Es algo que tengo desde chica impregnado en mí y es que hablo. Y hay veces que parece, pues eso, es espontáneo, ¿no? Pero hay otras veces que yo misma digo, joder, me tenía que haber mordido la lengua antes de haber hablado, ¿no? Pero en general estoy contenta con la persona que soy. Siempre intento conocerme un poquito más y mejorar aquellas cosas que sé que bueno, pues me molestan. Pero tampoco pretendo ser perfecta. Responsabilidades también pesan. Sí, sí, sí. Pregúntale al directo de alguna empresa. Sí, sí.
Creo que cuando nace ya hay una parte de tu destino que está escrito, inevitablemente. Pero sí que a lo largo de tu vida esa parte escrita de tu destino la puedes ir modificando y cambiando, eligiendo tú, ¿no? Hacia dónde quieres conducirla. Es difícil, pero nadie nos dijo que vivir fuera fácil. Me produce curiosidad el conocer a las personas, porque el mundo lo mueve la gente, y tanto para lo bueno como para lo malo, estamos ahí todos, ¿no? Es algo que... Y no creo que tu felicidad dependa de otra persona, sino de ti, ¿no? Que mi alma ya no es
Chambao para mí es una etapa de mi vida en la que estoy aprendiendo muchísimas cosas de mí y de mucha gente que hay a mi alrededor. Estoy en un grupo cantando y liderando un grupo. Te das cuenta realmente de quién te quiere de verdad como persona, quién te ve a ti, no a lo que hace, porque yo no soy una cantante, yo soy una persona que hago muchas cosas. Hay veces que te levantas y estás como muy predispuesta ese día a escribir, a las grabo en un móvil o donde pillen, ¿no? No sé, lo escribes para que no se te olvide lo que se te acaba de ocurrir, pero no tiene todavía melodía y lo dejas ahí o... Y otros días la verdad que no te ronda nada por la cabeza, entonces lo que hago es intentar desarrollar lo que ya tengo. No existe una fórmula ni un momento en el que tú digas, bueno, sé que de 8 a 3 me pongo a hacer esto y me va a salir, ¿no? Puedes ponerte y ponerte y no salirte nada, o incluso puedes no ponerte y venirte muchas ideas, ¿no? Que está ese punto, ¿no? Que hay veces que te viene muy fluido todo y, bueno, pues ese día dices, oh, joder, estoy inspirado, ¿no? La música... no tiene fronteras, no entiende de ventas, ni de discográfica, ni de nada, ni siquiera de internet. La música está mucho más allá, es como, yo siempre lo digo, para mí la música es lo más cercano al sentimiento, al amor, ¿no? Y cuando te cala dentro es como algo que es para toda la vida, ¿no? No... La verdad es que llevar un grupo para adelante, una persona sola, como en mi caso hoy en día, tiene sus satisfacciones y tiene sus quebraderos de cabeza. Porque hay veces que tienes que tomar decisiones que no son tan agradables, como por ejemplo echar a alguien del grupo, porque no trabaje bien o porque realmente ya no te sirve. Y para mí en ese momento es doloroso, porque no sé trabajar sin implicarme personalmente. ¿Es un defecto o una virtud mía? No lo sé. Hay veces, estoy todavía averiguándolo, si es un defecto o una virtud. Pero sí es cierto que si no me implicara personalmente, pues a lo mejor ese momento no me sería doloroso, pero me privaría de otros momentos mucho, muy familiares, ¿no? Muy agradables. Yo a lo largo de que voy conociendo a la gente del grupo, al poco tiempo coge esa confianza y esa amistad. Yo sé que con ellos puedo contar para ciertas cosas, no son mi familia. Yo hoy en día ya estoy sola, lo que pasa es que sigo manteniendo el espíritu de grupo. No me acostumbro a hablar en individual. Casi siempre digo nosotros y no hay nosotros. Chambao soy yo. Con la noche y el azul.
crucero en alta mar. Ponte en tu playa de barbate, suena una sirena que rompe en el silencio que la noche lleva. Ponte en tu playa de barbate, suena una sirena que rompe en el silencio que la noche lleva. De mi barrio la mujer.